Revelan el guion original de Black Panther, Wakanda Forever, antes de la muerte de Chadwick Boseman. El próximo 10 de noviembre llegará a las salas de cine mexicanas la esperada secuela de Black Panther, la nueva cinta del MCU. Seguirá la pérdida de la nación ficticia después de la muerte del rey T'Challa, sin embargo, la historia que los fans verán en la pantalla grande es consecuencia del fallecimiento de Chadwick Boseman en agosto del 2020 a los 43 años de edad. Ahora, con motivo de su próximo estreno, el director y guionista Ryan Coogler reveló que trataría originalmente Black Panther Wakanda Forever con Chadwick Boseman como protagonista. El cineasta aseguró que, al igual que la versión que se verá en cines, la versión previa también se centrará en la pérdida y el dolor, pero desde el enfoque de las consecuencias tras el chasquido de Thanos, que desapareció a la mitad del universo. El personaje de T'Challa tendría que enfrentar que habían pasado 5 años desde los eventos de Avengers Infinity Wars, pues desde este periodo él se desvaneció mientras que las personas que se quedaron continuaron con sus vidas.